¿Cómo vamos a enseñar el quechua? Vamos a enseñar de la siguiente manera. Vamos a ir por tópicos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con las reglas de cortesía. En todo el mundo, la educación es primero. Yo voy a una casa, si voy, si entro sin saludar, eso está mal. Hay que saludar, ¿no? El respeto, la educación está primero. Y eso vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer el abecedario. El abecedario, ya. En el abecedario quechua están la A, B, C no hay, ni la B ni la C. La Che sí, la Che, la D, la E, la F, la G no hay. Nos saltamos hasta la H. Y estamos hablando del quechua chanca. Y J no hay, J. La K, la L, la E, la M, la N, la Ñ, la P, Q, R, S, T, T, U, no hay B, la famosa B de vaca no hay. Mira. Se utiliza la B dobles, por eso se dice, a la vaca se dice huaca, ¿no? Huaca. La B dobles, después viene, no hay X, Y sí, la Y, y acá termina, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien amigos, miren, estas son las abecedarias, H, H, I, K, L, y vamos a contar cuántos signos o grafías tiene el quechua. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grafías. Tres vocales, el resto son consonantes. Alincho, manacho, ya. Ahora sí, de acá, estamos llegando ya al término de esto. Y vamos a pasar. Hay también el quechua que ya fue desfasado. Y siguen utilizando. Yo veo mi Facebook. Y hay muchas cosas que siguen utilizando con las palabras quechuas mal escritas por falta de información. Pero a partir de ahora, por ejemplo, mi cerro, mi nevado tan famoso, histórico, que lo quiso tanto José María Arguedas, es el jaruarazo. Pero lo escriben así. Jaruarazo, con O incluso. Jaruarazo se escribe de la siguiente manera, por favor. Esto ya está fuera del alfabeto quechua actual. Eliminado está. Está la Q, la A, la R, la W, este WA se reemplaza por esto. Por este WA. Razu. Este razu, mire, Jarua es un idioma, es una palabra de origen aymara. Aymara que quiere decir amarillo, amarillento o dorado. Todas esas tres palabras significan Jarua. Y razu significa nieve. Si lo ponen razo, no sé qué será, menos nieve, pero nieve es razu. Por eso el famoso danzante Razuñiti, no es Razuñiti. ¿Estamos? ¿Ya ven? Entonces, estamos aprendiendo el quechua. Yo también aprendo con ustedes, ¿eh? No crean que
el quechua y yo puedo decir que yo lo sé todo. No, 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 absolutamente. Yo aprendo también de otros, porque hay otros, como dice el dicho, para un gallo hay otro gallo. Así que hay otros profesores que mucho más versados, ¿no? Y de quien he aprendido bastante. Mi profesor ha sido Clodoaldo Soto, ha sido el profesor Demetrio Túpac Yupanqui, ¿no? Por ejemplo, el profesor Demetrio Túpac Yupanqui decía que el verdadero quechua es Josco, porque él es teórico, él es un profesor de quechua, pero no investigador. Los investigadores lingüistas ha sido Alfredo Torero y Vico Rojas, quienes descubren que el quechua tiene origen en la costa. Imagínense, ¿quién puede pensar? Y en la cultura chincha. La cultura chincha es antes de la cultura nazca, antes de la cultura paraca. En Chincha se crea, no tampoco el quechua que estamos hablando, sino el proto quechua. El proto quechua significa un quechua todavía arcaico, antiguo, que no tiene formas todavía, ¿no? Poco a poco, a través de cientos de años, se va consolidando el idioma hasta que sale como debe ser el quechua. Con Pachacútec, el presidente más grande que ha tenido, no solamente el Perú, discúlpenme, sino toda América, porque Pachacútec, ñotjo, inteligente, Manasuaco, que no roba, Llanca, que trabaja, y encima estratega militar. Eso es Pachacútec. Y Pachacútec utilizó el quechua, la difusión del quechua por todo el Tahuantinsuyo, para consolidar al pueblo tahuantinsuyano. El idioma nos une, pues. Si tú hablas inglés, el otro habla otra cosa, el otro, no nos entendemos, es una torre de Babel. Pero Pachacútec unifica a su tahuantinsuyo con el idioma quechua. Bien, entonces ya estamos a las puertas de iniciar propiamente lo que se llama las clases de quechua en forma ordenada. También vamos a utilizar música, una música para que vamos a cantar. ¿Por qué? Por ejemplo, una canción, las canciones están fríamente escogidas. Por ejemplo, este carnavalito huancavelicano, chachaste. Urco chayantas jamuni, chachaste. Hasa chayantas jamuni, chachaste. Cuyana cuita más caspa, chachaste. Guayuna cuita más caspa, chachaste. Chachaste, chachaste. Ya. Entonces, ¿para qué? Se canta rápido para la vocalización del quechua. Porque no es y mataruanqui, no estoy hablando así, sino rápido. ¿No? Urucuchallantas, jamuni. Entonces ustedes cantando se disfrutan de la canción y también aprenden el quechua, ¿no? Especialmente la vocalización. Entonces, amigos, estamos culminando esta primera parte.